La Buena Semilla. Textos bíblicos con una breve meditación cotidiana. Ediciones bíblicas La Buena Semilla. Código postal 1166, Perroy, Suiza. Visita la web www.labuenasemilla.net y podrá usted leer cada día del año una porción del calendario La Buena Semilla. Día 27 de julio. La semilla de hoy la podemos leer en la carta a los Colosenses, en el capítulo 4, versículo 17. Mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. Y en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Conocer la voluntad de Dios. Cuarta parte. Muchas trabas. Un misionero en Ghana de 1993 a 1998 cuenta lo siguiente. Sufrí especialmente crisis recurrentes de paludismo. Quizás gran parte de nuestros problemas provenía de una oposición de Satanás a nuestro trabajo, pero Dios utilizaba mis frecuentes crisis para alcanzar sus objetivos. Cada vez que organizábamos un giro para ir a evangelizar, la fiebre me abatía y teníamos que quedarnos en casa. Mientras me recuperaba, trabajaba en la traducción de la palabra de Dios. Solo mucho más tarde, mi esposa y yo nos dimos cuenta de que los 4 años durante los cuales había estado frecuentemente enfermo habían sido muy productivos con respecto a la traducción del Nuevo Testamento. Luego la enfermedad nos obligó a regresar a nuestro país. Allí continué trabajando en la traducción durante otros 3 años y medio. Pasaba horas en el ordenador, rodeado de libros y sumergido en la reflexión. Mi esposa y los niños fueron un gran apoyo. El pequeño Ronaldo, que solo tenía 2 años cuando dejamos Ghana, se acostumbró tanto a verme sumido en ese trabajo que cada vez que alguien preguntaba dónde estaba su papá, él respondía: «Mi papá está en el ordenador, está haciendo una Biblia». Finalmente, el trabajo fue terminado. La traducción de las Sagradas Escrituras sigue adelante en muchas partes del mundo. Con mucha dedicación y grandes esfuerzos, se trata de ofrecer a todos los pueblos la posibilidad de leer la Biblia en su propio idioma. Así como ocurrió en el día de Pentecostés, cada vez más personas tienen la posibilidad de leer las maravillas de Dios. Mañana continuará. Esta fue La Buena Semilla de hoy. Si desea recibir un ejemplar del calendario La Buena Semilla, puede solicitarlo escribiendo a labuena@semilla.ch. La Buena Semilla, meditando en la palabra de Dios.